Mira, despierta. Chico, vete a despertar a tu madre. ¿Para que tú me despiertas, oye? ¿Qué pasa? Ya oíste que están diciendo que la PlayStation 5 se va a retrasar de 6 a 12 meses. Ya yo oí eso, esos son embustes. ¿Quieres que te diga de dónde sale ese rumor? Quédate ahí para que tú veas. Corillo, bienvenidos a Game Tropics. Recuerden que Game Tropics es el canal de videojuegos 100% boricua. Mi nombre es Santi, les doy la bienvenida al canal. Y si no se han suscrito al canal, este es el momento en que les pueden dar al botón de suscribirse, darle a la campanita y estar listos para todos los videos que vienen de Game Tropics. En los pasados meses han sido unos bien interesantes en la industria del gaming. Desde los rumores de la Xbox 2, que luego se convirtió en la Xbox Scarlett, hasta el día de hoy, donde han salido rumores acerca del precio de las consolas, sobre todo de la PlayStation 5. Y es que han habido unas teorías muy interesantes sobre las consolas de nueva generación. Permítame repasar tres de estas teorías. La primera, desde el pasado mes de diciembre, la división de Xbox de Microsoft se ha dado a la tarea de mostrar información de su nueva consola. Desde la presentación del aspecto técnico de la consola y un tráiler de Hellblade 2 en los Video Game Awards, todo ha sido un flujo de información constante. Sin embargo, la división de PlayStation de Sony ha optado por el silencio. Luego, Phil Spencer, jefe de la división de Xbox, habló varios aspectos de la consola y filtró fotos de ella. Y por último, le dio a los medios Digital Foundry y Austin Evans prototipos de la consola con todas las especificaciones técnicas y mostraron el interior de la consola. Esto aparentemente hizo que PlayStation reaccionara y dos días más tarde presentó el Deep Dive de Mark Cerny. Una movida cuestionable, dado a que se dirigía a desarrolladores y no al público general y el lenguaje resultaba confuso. Además de que mostrarían especificaciones inferiores a la de Xbox Series X, técnicamente hablando. Pero, ¿qué motivó a Microsoft a dar el primer paso y a mostrar sus cartas primero? ¿Por qué tenían tanta confianza? Aquí viene lo bueno. Se rumora de que de alguna manera Microsoft se enteró de las especificaciones de PlayStation 5 que estaban por debajo de la de Xbox Series X, lo que le dio la confianza suficiente de salir y dar un golpe sobre la mesa como lo hicieron, retando directamente a PlayStation 5, sabiendo que ellos tenían la carta ganadora en la batalla mediática. ¿Tú crees que Microsoft ya sabía las especificaciones de las dos consolas de antemano y por eso reveló la Xbox Series X sabiendo que PlayStation no tenía nada para superarlos? Déjamelo saber en los comentarios. Esto es bien interesante, ¿no? Pues aguántense que aquí viene otra buena. Es un tanto extraño que habiendo Microsoft revelado al público la Xbox Series X casi en su totalidad y PlayStation 5 no haya reaccionado y que cuando reaccionó solamente le hayan dado una aburridísima conferencia hablando de las especificaciones técnicas y no hayan mostrado nada, mucho bla 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 y no mostraron nada práctico. Bueno, pues esto ha dado pie a otra interesantísima teoría en los últimos días. Y es que Sony está teniendo problemas con el desarrollo de la PlayStation 5, específicamente con el sistema de enfriamiento, y por eso no han mostrado ni el aspecto físico de la consola, ni ninguno de los componentes técnicos físicamente hablando. Mucho menos han mostrado gameplay de algún juego en desarrollo. ¿Y de dónde sale todo esto? Miren esto qué interesante es. Aparentemente, un individuo de nombre Jeff Rickel tuiteó la información. ¿Y quién es Jeff Rickel? Eso es el enigma. No se sabe, nadie sabe quién es Jeff Rickel.
no es nadie conocido en la industria del videojuego. No es un trabajador de Sony, ni de AMD, ni de ningún medio relacionado. Simplemente un hombre que acostumbra a regar noticias negativas de Sony y la gente acostumbra a hacerle caso. Y este es el famoso tweet que mostró Jeff Ricker. Y básicamente dice que Sony está en un estado de alarma, que están sumamente preocupados por problemas de calentamiento con la consola. Sony no previó que la consola no podría mantener la velocidad del reloj de los componentes y se calientan rápidamente, dijo en su tweet. También dijo que Sony no ha mostrado títulos de lanzamiento porque los desarrolladores no tienen ni idea del desempeño de la consola, porque Sony no les ha mostrado cómo funciona, por lo tanto no han podido optimizar los juegos para ella. También dice que en parte esto se debe a la forma de la consola, que Sony se está dando cuenta que deben rediseñarla y utilizar un aspecto más parecido al de la Xbox Series X, que es un aspecto de torre, y que ahora mismo debaten en si la consola se debe retrasar de 6 a 12 meses para hacerla más competitiva en potencia y con las especificaciones de Xbox Series X. ¿Estás de acuerdo con Jeff Ricker? ¿O piensas como mucha gente que esto son mentiras y que Sony podría revelar la consola en los próximos meses y que todo va según ellos lo hayan programado? Déjenmelo saber también en los comentarios. Y óiganme esto, como tercera teoría, está bien interesante porque viene a causa del retraso de Iron Man VR y de The Last of Us 2 indefinidamente. El comunicado oficial de Sony dice que es por causa del COVID-19, el maldito virus que nos tiene acuartelados en la casa y que ha limitado los envíos de mercancía en el mundo. Mientras, esta razón es bastante válida, porque un juego de la importancia de The Last of Us 2, uno de los más esperados de todo el año, o el Iron Man VR, que es una de las aplicaciones más importantes de este aparato, es entendible que Sony no quiera sacar estos juegos con un stock limitado, porque también limitaría sus ganancias. Por otro lado, la teoría que suena al respecto es que Sony no tiene ningún juego exclusivo de importancia para el lanzamiento de PlayStation 5 y que en secreto Sony planea retrasar el juego para la fecha de lanzamiento de la consola. De esta manera, cuando salga la PlayStation 5 tendrá un gran exclusivo de salida, que aunque salga también para PlayStation 4 o sea retrocompatible, tendrá unas mejoras importantes en PlayStation 5. ¿Usted cree que esto es una gran movida de Sony? ¿O simplemente es un invento más? Y bien, mis manitas, ha llegado el momento de la ñapa. Y volvemos a traer noticias de Nintendo. Y es que la industria del videojuego se ha visto afectada por la actual situación mundial de la cuarentena y del COVID-19. En específico, el acceso a los videojuegos físicos y a las videoconsolas. En este aspecto, la Nintendo Switch, por ser la consola más reciente y con el ritmo de ventas más altos, se está viendo bien afectada. Y es que los precios de la consola en los medios digitales como eBay o Amazon están por las nubes. La actual situación ha hecho que muchos busquen la consola como medio de entretenimiento en el hogar y la demanda es bastante alta, lo que ha dado paso a que los especuladores vendan las consolas con unos aumentos de precio bastante altos. Se habla de $500 por la consola original y de $300 por el modelo Lite, más o menos en promedio. Y esto se debe a que la demanda supera la oferta. También tenemos en la ñapa que ya está disponible la PC Engine Mini en Japón.
Este es el modelo reducido de la competencia de Famicom y de la Mega Drive en el país del sol naciente. La consola que originalmente lanzó Hudson Soft en el 1988 ahora ha sido desarrollada por Konami para este 2020. Los modelos de TurboGrafx-16, nombre que tuvo la consola en América y en Europa, no están siendo distribuidas por la pandemia. Pero la PC Engine no tiene ninguna diferencia con la TurboGrafx, solo el aspecto físico. Y bien, mis panitas, esta ha sido toda la información. Yo le doy las gracias por haber estado conmigo en este video y haberse quedado hasta el final. Recuerden que si no se han suscrito a Game Tropics, esto es bien sencillo. Simplemente tienen que apretar el botoncito de suscribirse, tienen que apretar la campanita y estar listos porque ya habrá más videos de Game Tropics con información interesante. También, si te ha gustado el video, déjame un like. Y también déjame un comentario abajo acerca de la información que hemos dado en este video. Y sin más que agregar, yo me despido porque lamentablemente este video se acabó.